saldrá al terreno de juego los jugadores de Aniquiladores y del X Boyer Team. Este partido, que para Aniquiladores es el debut, para el X Boyer Team es el segundo encuentro. Un X Boyer Team que ya debutó en el día de ayer, y Aniquiladores, igual que le sucedió a Porcinos, que también le sucede hoy a Ultimate Mosteles, Jacobo, Judith, pues equipos que tienen que jugar sus dos partidos en un margen corto de horas. De momento, por lo que vimos ayer con los Troncos y con Porcinos, al menos en los niños no parecía muy influyente, ¿no? Bueno, además yo creo que de alguna manera salían beneficiados, porque la sensación que nos daba es que en el segundo partido ya sabían lo que habían vivido, se adaptaban, estaban un poco más confiantes, con menos presión, y les salió bien a ambos, ¿no? Porque tanto el primer partido de Porcinos como el de Troncos salieron los dos ganando. A ver qué tal, eso, lo que digo, la segunda vez que juegan X Buyer, si se les da bien y ganan este segundo partido. ¿Qué lectura haces tú de esto, Judith, del hecho de jugar dos partidos en un día? Pues expectante, porque los Buyers saben perfectamente que tienen que ganar para poder seguir adelante, y yo creo que ya estarán un poco más confiados después del partido de ayer. Bueno, parece que se han equivocado de campo los jugadores de ambos equipos y gana la primera pelota el X Buyer Team, pero sin que el portero de Aniquiladores esté en su sitio. Me han dicho de realización que se cambie de campo. Bueno, claro, para estar alineados con el videogol, los escudos y demás, y bueno, por ello hay que repetir el proceso del saque. Así que, bueno, pues como si no hubiera sucedido, volvemos a empezar de cero en este partido entre Aniquiladores y el X Buyer Team. Y bueno, pues Aniquiladores, que tenemos ganas de verles, porque ahora mismo pues son una página en blanco, no sabemos qué nos pueden ofrecer. Delante tenemos a este X Buyer Team, que en el día de ayer pues desde luego le hizo sufrir su rival, el Barrio, que comenzó con mucha fuerza en esta Prince Cup Sprinter, y ahora que el balón vuelve a estar arriba del todo en la jaula de este Cupra Arena Porto Barcelona, cuando termine el conteo va a caer el esférico y el primer balón va a ser para el X Buyer Team. A pesar de que parecía que en un principio la ganaba mano segura, va a ser balón para el equipo de los hermanos Buyer. Balón en banda derecha, juega el X Buyer Team. Ahí estaba ese pase atrás para la recepción de Nico Navarrete. Nico en la frontal del área pequeña, tocando ese balón para Bruno. Bruno que recorta, continúa Bruno. Bruno que quiere avanzar, Bruno que se mete en el terreno rival. Juega en la banda derecha el X Buyer Team. Pase atrás. Estaba ese balón por dentro que era interesante para Cesc Camps. Mueve el balón ahora el X Buyer Team. Buenísima anticipación por parte de Jarin Estetiu. La pelota ahora que la está jugando Aniquiladores. Ojo ahí a la posible apertura que podía haber de Arnau Alibañ. No se evitó falta. El balón recuperado. Ojo ahí a ese tiro desde lejos. Atrapa la pelota Nico Navarrete. Primera oportunidad para Aniquiladores. Y todo vino de una jugada con aroma, os diría, Mario Reyes, ¿no? Jarin anticipa, sale a la carrera. Y bueno, pues aprendiendo de uno de sus mentores en el equipo. Ahí juega el balón Aniquiladores. El esférico por banda derecha. El equipo de Juan Guarnizo. Pase sobre banda zurda. Ahí la tiene Ander Ruiz. Continúa Ander. Ander saca el centro. Ojo al control. Finalmente no puede dominar la pelota el jugador de Aniquiladores. Intento por banda derecha. La progresión de Enric Cuartero. Continúa Enric cerca del córner. Balón de Enric. El balón que vuelve a entrar en alguna posición que podía ser perfectamente de remate dentro del área, pero histórico se paseó, será saque de banda para el X Buyer Team. Y bueno, decíamos, Jacobo, que era una página en blanco Aniquiladores. De momento, lo que vemos no nos disgusta para nada. Bueno, esos primeros minutos están teniendo la iniciativa, están teniendo las acciones más peligrosas. Parece que se están atreviendo a ir un poco a la presión arriba, a buscar a X Buyer a su campo. Y buenas sensaciones. Ya sabemos que este formato, y sobre todo en fútbol 7, pues se le puede dar la vuelta en una jugada. Pero de momento bien, esa primera sensación. Ahí estaba el recorte en banda derecha, balón que tiene Aniquiladores. Ojo al contragolpe que puede lanzar el equipo de Juan Guarnizo. Pase atrás, pelota que está jugando en la banda derecha Aniquiladores. De momento lo vemos con calma, incluso en situaciones de presión por parte del equipo rival. Balón que tiene el equipo que viste de rojo y blanco. Recibe la pelota Enric Cuartero. Enric progresa, balón de Enric. Buscaba ese pase hacia la frontal del área. Ahora la pelota que finalmente va a ser para el X Buyer Team, porque hubo fuera de juego. Incurrió en esa infracción Manu Segura. Y bueno, pues ahí está. De nuevo el balón para el X Buyer Team. Supongo, Juvic, que en una situación así, lo que también puede haber estudiado a su favor, o lo que también puede haber tenido a su favor Aniquiladores, es el hecho de haber visto ya a su rival y que su rival no les conocen tanto. Sí, parece que están un poco expectantes, pero la verdad es que lo estamos viendo muy serios, sobre todo con balón, queriendo crear y siendo valientes arriba.
Bueno, pues el balón que lo juega el X-Winger Team. Balón por ese lado izquierdo, ahí llevando la pelota Josué Andrade. Josué que adelantó ese balón para Paul Simarro. Paul Simarro quería meterse entre dos. Vamos a ver ahí la acción del defensor de Aniquiladores. Tiene que sacarla con un pelotazo. Balón arriba para ese control. Había metido la pelota arriba Yarin para la recepción de Manu Segura. El ataque en banda derecha de Enric Guardero, que es tapado por Josué. Josué, que es uno de los jugadores de este X-Winger Team con más punto honor, diría yo, ¿no? Uno de los que ayer en el partido contra el Barrio se veía que trataba de tirar más del carro cuando las cosas iban mal. Y que además es un jugador que tiene buen disparo, le pega bien desde lejos, así que vamos a ver qué impacto puede tener. Ataca Aniquiladores, el tiro cruzado fuera. Lanzamiento que no va a coger portería de Uriol Gisbert. Sí, además Josué fue uno de los que jugó más minutos, yo creo, ¿no? Fue muy, sí, muy importante en el, primer partido. Y lo que dices, un central zurdo, rocoso, con salida de balón, le aporta mucho al X-Buyer. Sí, sí, yo tengo la sensación de que él, de que Bruno y de que Rocco también pueden ser jugadores relevantes en este X-Winger Team. El balón que lo está jugando Aniquiladores, balón por banda derecha, es Enric Cuartero. Cuartero en horizontal, cuidado con ese pase que va a ser arriesgado. Va a tomar la pelota ahora el X-Winger Team. Ojo a ese disparo cruzado que se va a ir fuera. Lo intentó desde la banda derecha Rocco. Va a ser saque de portería para Aniquiladores. Va a ser Aritz el que ponga la pelota en movimiento. Ahora por parte de Uriol, sigue Uriol Gisbert, la lleva el 8, balón de Uriol, pelota en el círculo central, apertura que es buena por parte de Arnau Arimany. Ojo que puede encarar desde la izquierda Ander Ruiz, continúa Ander, Ander sobre la línea al fuera de juego, se marcha, que bien lo hizo Ander, el centro de Ander, atrapa ese balón Nico Navarrete, pelota para el X-Winger Team que ahora intenta crear rápido. Y lo que vemos, Juliette, es que este X-Winger Team en algunas cosas referentes al juego, sobre todo en la salida desde atrás, se comporta de forma un poco distinta, ¿no? Al equipo mayor, que igual le gusta más sacarla desde con el balón jugado. Sí, yo creo que tienen que tener calma en estas primeras acciones. ¡Ojo, Josué! ¡El balón que lo atrapa finalmente Aris García! Decía Juliette que necesitan un poco más de calma en esas primeras salidas de balón y demás, porque si no, no van a poder crear bien arriba. No parece pero grullo, pero a estas edades pegarle fuerte al balón es muy diferencial. Y la verdad es que Josué le pega casi que más fuerte que nadie, ¿eh? Saca unos zurdazos tremendos. Y ahí desde lejos pues ha intentado un disparo que llevaba peligro, pero que supo controlar Aritz García, el meta de Aniquiladores. Balón que mueve precisamente el equipo de Juan Guarnizo. El toque en corto. Justamente destacabas la salida de balón. Y es que es alucinante, o sea, lo hacen especialmente bien todos los jugadores, proponen desde atrás, el mismo portero la saca jugando. El recorte que es bueno, vamos a ver la conducción, se dejaba la pelota un poquito atrás, el remate rebotado después de la acción defensiva, lo intentaba después de la conducción Enric Cuartero. Buena oportunidad para Aniquiladores, aunque sin generar peligro sobre la meta de X-Winger Team. A ver ahora ese ataque, balón que quiere recuperar el equipo de Aniquiladores. Ojo, hay una bota en medio campo. Sí, 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 hay una bota ahí perdida. Bueno, ya sabemos que sin bota se pueden dar asistencias de gol, lo hizo Messi en su día en un partido del Bernabéu, así que bueno. Está atacando por la banda derecha el X-Winger Team. Bueno, y ahora aquí la acaba de lanzar, Ha decidido, ha tomado la decisión Yarin de que juega sin bota. Yo creo que el árbitro no se ha enterado, sí, y se lo están intentando decir a algunos compañeros, pero está jugando así. ¡Ojo al disparo! ¡Qué golazo! El primer control, se la orienta como quiere. Qué bien la domina con la izquierda y luego con la derecha. Judith, qué manera de cruzarla. Golazo espectacular. Brutal. Yo creo que ya estaba mirando a su compañero pidiéndosela y en cuanto la ha tenido para adentro. Bueno, pues se adelantan Aniquiladores. Primer gol para este equipo, para este club en la Prince Cup Sprinter. Y la verdad es que el gol es espectacular. El que acaba de conseguir el equipo de Juan Guarnizo, que dejó con esas caras a los hermanos Buller. Qué importantes son esos controles orientados, que es medio gol al final. Sí, sí. Bueno, luego la ajusta muchísimo al palo largo, pero con la izquierda la controla y con la derecha golpea. Espectacular, sí, es que el detalle. Tener esa capacidad de controlar y golpear con las dos piernas en una acción de tanta rapidez, de tener tan poco tiempo para pensar, demuestra que ahí hay talento, ¿eh? Ahí hay calidad.
Bueno, pues el balón que va a acabar yéndose a las manos de Alex García. Y ahora que parece que el partido da un respiro, antes, Jacobo, hablabas de las presiones, ¿no? Y de las salidas de balón de los equipos. Bueno, se está viendo en la Prince Cup, sobre todo en la mayoría de los equipos, pues esto que ahora mismo ocurre, ¿no? Que con paciencia juegan, descargan al punta. Bueno, es un juego muy combinativo, hay mucha calidad, mucho talento, como acabas de remarcar hace unos instantes. Vamos a ver ese balón ahora adelantado, el control en banda derecha de Enric Cuartero. Continúa Enric, busca ese pase sobre la frontal del área. Saca la zaga del X-Wizard Team. Ojo al ataque ahora por la banda derecha de Aniquiladores. Esta acción puede ser peligrosa. Toque hacia el carril central. Recibe Yarin. Le pega Yarin. Muy cruzado ese tiro. Será saque de portería. Pero Aniquiladores, que es un equipo que realmente cuando llega arriba, Judith, parece que no contemporiza, ¿eh? La portería siempre la tiene entre ceja y ceja. Los estamos viendo que quieren construir desde atrás y demás, pero cada vez que llegan arriba es con peligro y seguro que tienen alguna más clara. No hay barroquismo en este equipo, ¿eh? No se busca hacer más pases de los necesarios para intentar terminar la jugada en gol. Vamos a ver ahora ese balón recuperado por Yarin, que está enseñando un carácter tremendo, ¿eh? En defensa está recuperando muchos balones. El despeje fuera será saque de banda. Pelota que va a tener Aniquiladores. El servicio desde el costado que lo forzó Manu Segura. Y se ha plantado muy rápido ya Aniquiladores cerca del área rival. Vamos a ver ese saque. Casi ya a la altura de la frontal del área pequeña. Rival, porque por cierto ya vuelve al partido después de haber perdido él también una bota. Saque de banda. Problemas ahí en la disputa. Vamos a ver quién se la lleva. Va a ser pelota para Aniquiladores. La pisada era interesante en el lado derecho. Bueno, que mueve Aniquiladores. Pasa atrás para Yarin. Ahí está Yarin Estetiu. Sigue Yarin. La pone a la izquierda. Ahí ese balón rebotado. Acaba en las manos de Nico Navarrete. Seguro el portero del X-Wizard Team. Y será ahora pelota para el equipo de los hermanos Ruiz. De momento ven que su equipo cae por 1-0. Ataca el X-Wizard Team. El pase arriba que es interesante para Paul Simarro. Vamos a ver esa acción de Paul. Y finalmente se ha indicado infracción. Será balón para Aniquiladores. Y se va a acabar el primer cuarto. Vamos a llegar al minuto 10. Ahí creo que no se ha sacado como el árbitro decía que había que hacerlo. No sé si es que el balón todavía estaba corriendo o que lo hicieron desde otra posición, pero igualmente se acaban los primeros 10 minutos. Y bueno, pues hasta aquí llegó el primer cuarto. De momento, ventaja para Aniquiladores. Jacobo 1-0 para el equipo de Juan Guarnizo. Y buenas sensaciones en los primeros 10 minutos de competición para este equipo. Bueno, siempre es bueno cuando tienes el primer partido que empiece con gol, que empieces ganando, porque eso anímicamente para los chicos de Aniquiladores les viene muy bien. Pero bueno, también es importante al equipo de los Mini Buller que enseguida se puedan hacer con ese primer gol para ganar confianza, para sentir que pueden competir el partido. Yo creo que está bastante igualado, que ellos ya tienen una sensación de confianza y ojalá que sea un partido disputado. Ahora hablábamos desde la óptica de Aniquiladores, Judith, pero al final para el X-Wizard Team solo ha pasado un cuarto del partido, ¿no? O sea, que al final lo que hay que pensar es que aquí hay muchos giros de guión posibles y mucho tiempo por delante. Sí, lo que nos está enseñando esta competición, igual que Kings y Queens, es que el partido es muy largo, que estos pequeños a la que tengan un poco más el control del balón y se asienten un poco más en el partido, seguro que van a tener oportunidades. Bueno, pues ¡uy! El error, ojo al error en salida, puede marcar Aniquiladores. Sí, ¡tremendo, Nico Navarrete! Lo que acaba de sacar, cómo ha achicado el portero del X-Wizard Team, porque la ocasión era clarísima para Aniquiladores. El error en el pase, en la salida, y luego la tuvo Axel Barceló, que no marcó de milagro. Espectacular ese pie que ha sacado. Sí, sí, importantísimo. Bueno, pues Nico, que jugó el primer cuarto, va a jugar el segundo también y acaba de salvar a su equipo. Balón que tiene Aniquiladores. Acción por banda izquierda. Bueno, que mueve el equipo. Dirigen entre Mario Reyes, entre Xavi Morales y también. Y en ZZ lo tenemos en ese cuerpo técnico. El equipo de Juan Guarnizo. Está la apertura sobre el flanco zurdo. Juega Aniquiladores. Buen recorte ahí en la banda izquierda de Biel Blanco. Toque en horizontal para Enric Cuartero. Enric por dentro. Toque con la puntera de Uriol Gisbert. Sigue Uriol. Uriol ahora que se quiere acercar a la frontal. Pelota que va a recuperar el X-Wizard Team. Esta puede ser interesante. La carrera ahí que no era suficientemente rápida para llegar a por el balón. No pudo alcanzarla. Será Anglés. Pelota nuevamente para el X-Wizard Team. Pero se pita falta. Así que se salva de esta Aniquiladores. Me está gustando mucho, mucho a Aniquiladores con balón. Creo que quieren construir desde atrás, tienen las ideas muy claras y de momento todos los jugadores están siendo muy importantes para el equipo.
Bueno, pues ahí está jugando Aniquiladores. El cuero por el flanco zurdo. Vamos a ver quién se lleva ese esférico. Lo despeja la defensa del X Buller Team. La quería bajar en el centro del campo Oriol Gisbert. Nuevamente va a tenerla aquí el equipo de los hermanos Buller. El error nuevamente la entrega. La dio mal en esa situación. Será Anglés. Vuelve a probarlo Aniquiladores. Intentos ahí. Vaya lucha de Axel. Axel Barceló. El jugador que contó con esa gran oportunidad que desbarató Mico Navarrete. Por banda izquierda, quiere jugar Aniquiladores. La pisada de Biel Blanco. Atrás para Oriol Gisbert. Vuelve atrás, que juega para Josef Kobok, que tiene ahora sus primeros minutos en el partido, en este segundo cuarto. El recorte hacia adentro. Se quería marchar Enrique Cuartero. Cuartero que la soltó para Oriol Gisbert. Oriol que mira a su izquierda, suelta ese balón. Ahí viene el golpeo directo. Con ese disparo desde la parte izquierda, en el cual intentó probar al portero y el bote sin duda traicionó a Nico Navarrete en lo que se convierte en el Aniquiladores 2, X Buller 0. Bueno, el típico bote, ¿no? Que es súper difícil para el portero porque le cae justo antes de bloquear y bueno, ahí lo ha despistado. Gol importante para Aniquiladores. Sí, sí. Gol con ese disparo desde lejos que permite al equipo doblar su ventaja. Y bueno, Juli, pues estas cosas con los chicos que todavía están aprendiendo esos fundamentos como porteros a estas edades, pues pueden suceder. Sí, y lo decíamos antes justo que lo importante que es el chute en estas edades sobre todo, y estas acciones al final pueden determinar un partido. Sí, sí. Bueno, pues ahora ese balón que va sobre la parte izquierda, ahí va el golpe de Oriol Gisbert. Y ahora en dos tiempos acaba atrapando Nico Navarrete. Y bueno, pues sabe un poco mal por él, ¿no? Porque al final había hecho antes un paradón tremendo para evitar el segundo gol de Aniquiladores, pero ahora pues no le sonrió la fortuna. Ahí estaba ese balón enviado sobre el área, no pudo llegar a por ella. Ahí el jugador del X Buller Team, Gerard Anglés, es de nuevo posesión para Aniquiladores. Ahí se vio Josef. Adiós para Oriol Gisbert. Recibe Mateo. Mateo jugó para Enric Cuartero. Enric Cuartero atrás hacia Oriol Gisbert. Oriol a la izquierda. Aniquiladores, intenta traer la presión del X Buller Team. Balón en banda derecha, Enric Cuartero. Ojo a la pérdida, ojo a la pérdida que roba Josué. Continúa Josué, chuta Josué desde la línea del fuera de juego. Y atrapa esa pelota con seguridad. Josef. La queda el portero de Aniquiladores. Que me da la sensación, Judith Jago, que igual es el portero más alto de la competición. Yo creo que al menos así visualmente y desde esta posición que tenemos tan buena, parece que puede abarcar mucha portería. Además seguro que es una buena ventaja porque siendo portero, sí, sí. Ojo que esta es buena. Ahí está Josué. Ahí está Josué. Josué por dentro, el disparo. ¡Gol! Parece que están ahora teniendo un poco más el control, sobre todo recuperando algunos balones que intentan filtrar desde atrás a Aniquiladores, así que en alguna que pesquen seguro que pueden tener otra así. Bueno, pues estamos en el minuto casi 16 y el partido que ha ganado en emoción el X Buller Team ayer, que consiguió recortar distancias frente al barrio, pero poco después recibió otro gol. En el día de hoy yo creo que intentarán aplicar aprendizajes derivados de eso, ¿no? Más en estas edades, pues estas cosas, por supuesto, pueden suceder. Pasan incluso los mayores, que metas un gol y que luego te metan otro. Así que vamos a ver qué tal lo aplica el X Buller Team. El disparo que lo agarra Nicolás Navarrete. Balón para el portero del X Buller Team. Y quizá ahora, teniendo esa experiencia cercana, ¿no, Jacobo? De haber recibido un gol en el día de ayer tan pronto, después de
haber marcado ellos, supongo que el equipo estará pensando en eso, ¿no? En intentar que hoy no suceda lo mismo. Bueno, yo creo que ya desde el inicio del partido el planteamiento un poco de Kiss-Weir ha sido estar un poquito más en zona 2, es decir, no salir tan para arriba. Yo creo que se le han dado consignas un poco de darle prioridad a defender, a ser un bloque como equipo. Y bueno, lo que decía, yo creo que era importante que abriesen la lata para que ganasen confianza. Ahora se les ve un poquito mejor de confianza. Ahí está ese balón por la parte izquierda para Sescamps. Eso es lo que tiene que hacer los mini Buller en este caso. Intentar tocar, tener el balón e intentar sacar un poco de sitio, sobre todo aniquiladores que están muy bien colocados en el campo. Sí, sí. Lo cierto es que eso en aniquiladores también se transmite de equipo en equipo. Lo de estar bien colocado en el campo, eso está clarísimo. El balón que lo mueve a aniquiladores. Pelota en banda izquierda. Ahí está ese toque de exterior. Ojo que la pared puede ser muy buena, pero estaba muy atento para despejar Bruno, que manda el balón directo a la grada. Ahí Bruno, porque la verdad es que la acción combinativa era sensacional. Saque desde la izquierda. ¿Controla o no? Pues no, se fue ese balón por la línea de costado. Va a ser pelota desde el costado derecho, precisamente para el Kiss-Weir Team. Y en medio minuto menos tendremos dado de la liga. Momento que siempre puede desequilibrar y mucho los partidos. Ahí está ese balón. Recibe a la izquierda Josué. Progresa Josué. Lleva ese balón Josué. Se escapa el esférico fuera. Será balón de banda favorable a Aniquiladores. Y estamos ya en cuenta atrás. Aniquiladores que no se da mucha prisa. Así que entiendo que no tendrán tiempo de finalizar la acción. Aquí se va a acabar. Se va a acabar. El tramo que va hasta el minuto 18 y tendremos el lanzamiento del dado, que lo van a lanzar dos conocidísimos de la Kings League como Álvaro Arché y Paufer. Ahí están los dos jugadores del barrio que nos dan adiós como cayó. Bueno, dos para dos. Interesante, ¿eh? Ahí parecía que se iba a quedar de pie sobre una esquina el dado, pero al final cayó para el 2 para 2. Sería la primera vez, ¿no? Sí, sí. Bueno, un dado, un número bastante bueno para que se pueda de alguna manera romper el partido, sí. Decantarse para un lado, a ver qué tal se les da. Pero bueno, este tipo de los controlados en el dado es bastante decisivo. Bueno, al final, Juliet, en este 2 para 2, en el cual los porteros pueden salir, lo que pasa muchas veces es que con el 2 para 1 del jugador de campo más el portero, muchas veces se genera la superioridad numérica. Sí, tal cual. Veremos que van a tener mucha, mucha importancia los porteros en este caso, pero yo creo que estos dos jugadores van a ser valientes y se la van a jugar en muchas ocasiones ellos. Bueno, pues ahí está el comienzo de este periodo de 2 minutos. Con el 2 para 2, juega la pelota el Kiss-Weir Team. Ahí está Nico. Nico abriendo la banda derecha, recibe la pelota Rocco Noguerón. Intenta meter la pierna Yarin. Tremendo Yarin defendiendo. Es un jabato Yarin, ¿eh? Espectacular. Cómo pelea. Cómo da la sensación incluso de ser uno de esos jugadores que disfruta defendiendo, ¿eh? Sí, en el primer cuarto ya me ha parecido que tenía muy claras las ideas, a pesar de su edad. Sí, sí. Y lo está demostrando una vez más. Se juega de nuevo. Balón para Aniquiladores. Ahí está Josef. Josef progresa. Ahí está el 2 para 1 que mencionábamos. Josef la suelta bien. Yarin puede marcar. Yarin se marcha. ¡Qué bonito! ¡Yarin, qué bonito! ¡Yarin, qué bonito! ¡Yarin! ¡Gol! ¡Aniquiladores! ¡Yarin Stadium! Tremenda la jugada que ha hecho Yarin. ¡Qué manera de definir! A este chico le corre. No sangre, hielo por las venas. ¡Qué manera de acabar la jugada! Si defiende bien, si anticipa y si encima hace esto ya, vamos, es el jugador total. ¡Vamos a la acción de Josué, que es buenísima! ¡Recortó Josué y gol! ¡Gol! ¡Del Kiss-Weir Team! ¡Gol de Josué! 3-2 en el marcador. ¡Qué fácil lo ha hecho! Sí, sí. Nada, qué importante es en este tipo de juegos, bueno, en el 2 contra 2 fijar. Al final, en la primera lo hace muy bien Josef, el portero. Sí. Fijas y le dejas solo a su compañero. Bueno, hay una revisión de VAR pendiente, vale, que la ha pedido Aniquiladores. Vale. Primero preguntar el motivo. Vale. ¿Qué vamos a revisar? Lo has pitado para que saquen de inicio. Vale. ¿Se puede mirar? Sí. Lo hemos pitado para que saquen. ¿Hay señal sonora? Lo he estado mirando. No, señal sonora no. No hay señal sonora. ¿Y qué hacemos? A ver, vamos a tirar para atrás. No tenemos señal sonora. ¿Qué? Que no tenemos señal sonora.
por qué tengo yo ese problema. Conseja. Dime. Si no, lo hacemos desde la mesa, no te preocupes. Vale. Que no has pitado, o sea, si no repetimos el saque. Vale. De mesa. ¿Voy a la mesa? Vale. Han pedido ellos que no se ha pitado el saque. Se repite porque no he silbado según la mesa. Han pedido ellos que no se ha pitado el saque. Entonces, como ¡saca Buller! Bueno. Nos alejamos. Creo que no había visto nunca una revisión de VAR por esto, pero bueno. Pito. Al final, Pito, déjame pitar, por favor. Como no se había indicado que se retomara el partido, pues el gol del X-Wheeler Team no vale y volvemos al 3-1. Peculiar. Sí, la verdad es que… Bueno, vamos a ver ahí ese golpeo, el envío que se va largo por parte de Nico Navarrete, que será saque para Aniquiladores desde el costado. Vamos a ver ahí ese balón que ha puesto en movimiento Yarin. Sale Josef, sale el portero. Ahí están Josef y Yarin en el 2-1. Se lo van a hacer a Josué. Sigue ahí. Pero Josef. Madre mía, Josef. Si metes esto, me voy a mi casa. El portero saliendo, llegando a la frontal rival, regateando y encima va y la intenta poner en la escuadra. Si acaba en gol, chicos, cerramos la paradita y volvemos mañana, si acaso. Bueno, ya lo ha hecho en la primera, ¿no? Que es lo que te comentaba antes, que lo ha fijado, ha dejado solo al compañero y ahora en esta ocasión ha decidido jugársela a él. Y también se ha plantado solo y casi marca, o sea, ha estado muy cerca, lo vemos ahora en la repetición. ¿Esto qué es? Mira, Josef, mírale. Mira cómo conduce, mira cómo se va. Y luego… Uy. Madre mía. Regate de delantero. Madre mía, si llega a enchufar eso, Josef. Bueno, estamos con los hermanos Buller. No, sí, quiero hablar, me apetece hablar, sí. Quiero hablar sinceramente. Creo que está jugando un niño de 11 años. Lo que acaba de hacer el entrenador de Aniquiladores, espero que luego lo vea y entienda que está jugando un niño de 11 años, que no está jugando la Champions League, que esto es para disfrutar y que acaba de pedir un VAR porque el árbitro no le da el pito, tío. Venga ya, tío. O sea, a mí, sinceramente, que haga esas cosas, no las entiendo. Creo que aquí todo el mundo viene a divertirse y lo que acaba de hacer está muy fuera de lugar. Bueno, pues ¿qué ha dicho por Javi? No sé si queréis hacer alguna valoración más del partido, más estrictamente deportiva. ¿Qué tal le estáis viendo a los chicos? Bien, está siendo un partido, la verdad. Al principio han salido ellos más fuertes, a raíz de que hemos metido el gol, yo creo que nuestro equipo se lo ha empezado a creer más. Y nada, y a confiar en los chavales, que sigan así, que lo están haciendo muy bien, que confío en ellos y que espero que se nos dé el gol del empate y a raíz de ahí que empiece el partido de nuevo. Buller, ya que a este equipo lo hemos bautizado como tú, prácticamente… No, yo no hablo porque como hablo, se cae el cupra ahora mismo. Bueno, pues siempre es lo mismo, tío. Siempre pasa algo con estos que visten de rojo y blanco. No sé qué pasa, tío. Bueno, pues queda dicho. Gracias, hermanos Buller. Luego os veo cuando acabe el partido. Vale. Pues 3-1. Está ganando Aniquiladores después de 20 minutos. Y ahora, en cuanto termine el conteo de los 20 segundos, se va a retomar el partido. Se va a jugar nuevamente. Este aniquilador es X-Buller. 3-1. Tiene la ventaja de 2 goles aniquiladores después de esa acción desconcertante en la cual pues, se le ha restado un gol al X-Buller Team después de que hubieran pitado en el momento de reiniciar el partido. Reclamación de aniquiladores. Y ahí estamos. Nuevamente con el balón en juego. Y va a ser pelota para el X-Buller Team, a pesar de las reclamaciones de Aniquiladores. Estaba Yarin, que estaba implicado en la acción. Y vamos a ver en qué termina esta falta para el X-Buller Team. Está preparándose para lanzar ya el equipo de los hermanos Ruiz. Vamos a ver los jugadores de Aniquiladores formando barrera. Ese lanzamiento desde lejos. Atrapa la pelota con alguna duda, pero se le queda en 2 tiempos. El guardameta de Aniquiladores, balón para Aritz García. Después de ese remate lejano de Sescamps. Balón que tiene por el costado izquierdo de Aniquiladores. El frenazo y el toque de Uriol Gisbert. Primer minuto de la segunda parte. Yarin abre. Finalmente la pelota no sale. El cuero en la banda derecha. ¡El remate! ¡Vaya paradón! ¡Vaya paradón de Nico Navarrete! Porque el remate era muy cercano. No iba muy potente. Pero Judith sí que iba muy bien colocado al lado del palo. En este caso ha sido Martí.
acción súper difícil. Muy difícil para el portero y que la salva muy, muy importante esta acción. Bueno, para él. Bien, unos reflejos ahí de Martí, increíble. Sí, 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 sí. Sensacional. Martí, el despeje. Ahora el balón que queda en la frontal, el remate de volea y un toque que hará que la pelota se vaya a la línea de fondo. Portería para Lick Spierti. Bueno, pues se va a jugar el equipo de los hermanos Buller. En el banquillo con Jordi Muñoz y con Capi. Balón que juega en la derecha, Lick Spierti. Pelota adelantada. La dejó pasar, pero no había nadie por detrás. Por delante, mejor dicho, después del movimiento de Rafael Sotelo. Va a jugar Aniquiladores. Agarra esa pelota Aritz García. Sirve a su derecha. Ahí está ese pase por delante. No ha llegado a por la pelota Adrián Martín. La pelea por el cuero es tremenda. Y termina favoreciendo a Aniquiladores. El control, el balón de espaldas a la portería. Quería jugarla mano segura. Toca Aniquiladores. Muestra paciencia en la posesión. Bola en banda derecha. El pase por dentro era arriesgado. Puede robar el Lick Spierti. Finalmente no lo hace. El cuero es de Aniquiladores. Saliendo desde atrás y llevándose el balón será Pascual. Eso va a ser saque de banda. Está en ese punto del partido que los dos lo están haciendo bien, está igualado. A ver si este gol que viene ahora o que marque cualquiera de los dos equipos va a ser importante para ver lo próximo que pase en el partido. Bueno, pues todavía queda mucho, mucho, mucho partido y mucha acción por delante. Con armas secretas, con gol doble y con diferentes factores que pueden cambiar el encuentro. Balón que está jugando en el X Buller Team. Jugaba Josué Andrade, la perdió el 4. Vamos a jugar a la acción de Aniquiladores. Se detiene en el círculo central. Abre la pelota Adrián Martín. El cuero peligroso. Buena la acción, aunque se le escapa el balón por la línea de fondo. Se le terminó el campo a Enrique Cuartero. Balón que juega nuevamente el X Buller Team. Pelota en la derecha. Pascual. El recorte de Pascual en posición arriesgada. Finalmente le sale bien. Martí. Pelota dividida, la puede ganar Aniquiladores. Finalmente es para Lick Spierti, se lleva el pelotazo. Ahora, mano segura. El cuero en la banda derecha. Gerard Pascual. Sigue Gerard. La pelota que la roba Aniquiladores. Acción por banda izquierda de los rojiblancos. Ojo a la acción peligrosa. Se viene Aniquiladores con Ander Ruiz al centro. Atrapa la pelota. Se la queda Martí Hidalgo. Ha pisado ahí en el último instante a Martí. Pero bueno, parece que se recupera perfectamente. Sí, sí. Ahora ese balón que es para Aniquiladores. Vemos que gana la pelota rápidamente tras la puesta en juego por parte del X Buller Team. Pasa atrás de Enrique Cuartero. Pelota que mueve a Aniquiladores. Juega los de Juan Guarnizo. Acción ahí en la divisoria. Damos terrenos de juego. La progresión y el recorte. Yarin. Yarin ahí con ese balón jugado en horizontal. Recibe nuevamente Yarin, bonito control orientado, sigue Yarin. Yarin con el exterior por dentro, entregando para Adrián Martín. Ojo al disparo de Adrián Martín. El desvío a córner de Martín, será córner. Será tiro de esquina para ataque Aniquiladores. Buenas intervenciones, ¿no?, de Martín. Acaba de jugar, bueno, entrada para este cuarto y está haciendo un papel bastante bueno de cara a X Buller, que le está salvando de un par bastante claras. Sin duda. Casi 5 minutos de la segunda parte. El balón enviado. Y a punto de rematar Enrique Cuartero, pero no la pudo dirigir. Será balón para el X Buller Team. Como decimos, 5 minutos que ya han corrido de este segundo tiempo. Y ahora ese balón que lo tiene precisamente el X Buller Team. Y ahora estamos viendo precisamente Juvir lo que le pedía a X Buller Team, que igual pueden perder algún balón a la hora de circular. Pero se les está viendo más sueltos, ¿no?, a la hora de moverla. Sí, yo creo que el dado ha marcado un antes y un después en ellos, a pesar de que no haya subido ese 3-2 al marcador, pero están siendo más valientes y creo que es lo que necesitaban para intentar empatar el partido. Bueno, el encuentro está en un pañuelo, son dos goles de diferencia, sabiendo además que aquí existe un gol doble, o sea que incluso, aunque no se moviera el marcador hasta el 38, pues el X Buller Team con esta situación de partido sigue más que vivo. Pero yo creo que de aquí al 38 esto no va a seguir 3-1. El balón que lo tiene Aniquiladores. Va a cortar Josué. Evitó que saliera uno. Pues sí, evitó. Es de nuevo pelota para el equipo de Juan Guarnizo. Conducción por el carril central. Ahí está ese disparo. La pelota que va a quedar para Pascual. Ojo que roba nuevamente Aniquiladores. La tenía Oriol Gisbert. Oriol Gisbert que abrió la banda derecha. Lo sigue intentando Aniquiladores. Fuerza en el córner. Saque de esquina. Balón que va a tener el equipo rojiblanco.
Corner que va a servirse desde la derecha. Le va a pegar Adrián Martín. Vamos a ver ahí porque hay mucha sobrecarga de jugadores en el primer palo. El envío de Adrián. ¡Y centro al segundo palo! ¡Hubo un toque! No sé si amigo o enemigo. Y la pelota se acabó colando dentro. Llega el cuarto de aniquiladores. Aquí lo vamos a ver. Envía al segundo poste y esa propia puerta. Esa propia puerta de Alex Ríos. Así que mala suerte para él. Él no quería. Es el cuarto de aniquiladores. Sí, ya habíamos visto que estaban creando peligro por arriba. Y en una de estas, ahí está el gol. Bueno, pues al final, en esos balones parados, en la Prince Cup se está sacando mucho rédito. Y ahí Aleix, que llegaba para defender, y acabó metiéndose el balón en propia portería. Acción desafortunada para él. Se viene ahora el ataque de aniquiladores. ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué cañón! ¡Qué misil! ¡Salió de la bota de Manu Segura! Impresionante el derechazo que se inventó Manu para superar por arriba al guardameta del X Wier. Dime un Martín Hidalgo que solo pudo hacer la estatua, porque hay veces, Judith, Jacobo, que si te tiran ese lanzamiento no te puedes ni mover. Bueno, yo creo que es un auténtico cohete, imparable. Además, se ha girado y ha cargado la pierna en un espacio corto. La distancia era larga, pero ha sido un auténtico golazo. Y como dato, lo comentaba el otro día, pero me sorprende porque muchos de los niños celebran y van a la cámara haciendo una M. Yo no sé si es porque se lo dedican a sus madres, quiero pensar que es así, pero te lo prometo que desde que veo la Prince Cup, muchísimos niños celebran con una M. Es verdad, es verdad. Pues, o amigos que empiecen por M, o mamá, vete a saber. O amigas, igual, ¿eh? También. Claro, claro, hay que tenerlo todo en cuenta. Bueno, 28 y medio de partido, gana Aniquiladores 5-1. Pues lo cierto es que ahora mismo estos 4 goles de diferencia, no sé si decir que son demasiado castigo para el X Wier Team, y más sabiendo el giro de guión que ha supuesto ese gol anulado para el equipo de los Wier. Vamos a ver ahora ese balón que lo quiere seguir jugando Aniquiladores, salida con valentía de Martín Hidalgo. Comentabas lo del gol, ha sido clave porque en ese momento es cuando más vivo estaba el partido ellos mismos. ¡Ojo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Otro cohete! ¡Otro derechazo! ¡Otro balón a la escuadra! ¡Otro aniquiladores! ¡Marca el sexto! Y ahí está el gol que consiguió Adrián Martín para aniquiladores, que ya supone la media docena. 29 de partido, aniquiladores 6, X Wier 1. Brutal, brutal. Ya lo había intentado hace unos minutos. Si saca mal de banda. Vale, no sé qué pasa ahora, pero… Vamos a comprobar si el jugador ha sacado bien. ¿Vale? Pues lo puedes retroceder, puedes retrocederlo. Es el momento del saque, ¿vale? Vale. Hombre. Vale, saca Buller. Saca Buller. Caballero, caballero, si me ponen una imagen en el bar, tengo que pitar lo que es. Si me ponen una imagen en el bar, tengo que pitar lo que es. Pues hubo falta de saque, efectivamente. Además, clarísima. Tenía no uno, sino los dos pies dentro del campo, con lo cual. Vamos a ver ahí ese centro, que casi era un centro. Chut, vaya envío de Ander. Y casi la alcanza en el segundo palo, Manu Segura. Se acaban los 30 minutos con los primeros tres cuartos, momento en el cual, por normativa de esta Prince Cup, ya tendrían que haber jugado todos los jugadores de ambos equipos al menos un cuarto completo. Y bueno, pues iba a ser un 6-1, no lo fue por ese error en el saque de banda. Pero vaya, 5-1. Cuando baje le voy a echar bronca también. ¿Qué pasa, Javi? Pues lamentable que pidan VAR, coño, ha metido el chaval un golazo, piden VAR porque saca mal. Me parece lamentable igual que lo que han hecho ellos. Es que ahora luego voy a decírselo, porque es lamentable. Coño, que son niños de 11 años, ha metido un golazo, pues lo ha metido. Ya está, tío, qué manera. Puedo compartir, sí, puedo compartir la crítica que hace Javi. Y bueno, pues 5-1 está el partido. Ahí estaba ese lanzamiento que finalmente no subió al marcador después de la falta de saque que fue reclamada en el VAR por el banquillo de X Wier Team.
En ese sentido, digamos que Javi ha sido honesto, ¿no? O sea, se ha quejado por ambos lados, incluso cuando ellos lo han reclamado. Sí, al final ha habido una muy parecida para cada lado. Sí que es verdad que el VAR, quizás para temas rollo gol, fueras de juego o para circunstancias un poco más del juego, un gol fantasma, pues debería revisarse, pero quizás sí que podemos compartir, ¿no? Que acciones así, que son tonterías, pues que no hay que darles demasiada importancia. ¡Ojo! Bueno, póngale luz a ese túnel, ¿eh? Ahí estamos. Gonzalo siempre presente. Sí. El balón que lo tiene en parte izquierda, aniquiladores. ¡Ojo al recorte! Balón que jugaba ahora bien Blanco. El Blanco atrás para Mateo. Mateo que abre a la derecha. Estamos en los últimos 10 minutos de partido con el Aniquiladores 5X Müller 1. Ojo al golpeo. La pelota ahora que la va a jugar nuevamente Aniquiladores. La va a recoger. Estaban pidiendo fuera de juego. De momento no se señaló. Ahora sí, fuera de juego de Axel Barcelona. Aniquiladores que no baja el ritmo en ningún momento. No. Quiere más en todo el partido. Y en este último cuarto lo están demostrando. Parecen el Bayern de Múnich con Thomas Müller, ¿eh? Si te pueden meter 8, ahí están, ¿eh? El balón que lo está jugando en banda derecha. El X Müller Team será saque de banda. Balón que va a tener en el lado diestro. El equipo dirigido por Jordi Muñoz y por Capi. Va a ser ahora pelota en la banda derecha nuevamente. Vendrá el saque lateral. Ahí está Gerard Pascual buscando a alguno de sus compañeros. El balón de Gerard para el saque en corto. Gerard que la pone dentro al área. El despeje de cabeza. Balón ahora que va a tener Aniquiladores. ¡Ojo a la contra! ¡Ojo a la contra! Muy bien, Bruno, en el repliegue. Muy bien, Bruno, corriendo hacia atrás. Bueno, los chicos que le vemos en madera de liderazgo, diría, en este X Müller Team. Y realmente competitivo. Porque aquí al final hablamos de la competitividad de Aniquiladores, que van siempre a buscar más, pero también cuando ya pierdes por mucho, igual te puedes dejar llevar un poco, pero no es el caso de Bruno. No, nos ha cortado ahí y lo hemos visto una vez más sólido. El balón en banda izquierda. Pelota que juega Aniquiladores. Pase descargando de Adrián Martín. El ataque ahora por ese costado derecho de Aniquiladores, que se ve finalizado porque hubo falta. Será posesión para el X Müller Team, al que le quedan 8 minutos para intentar recortar distancias. Todavía quedan las cartas, ¿no? Que a lo mejor sí tienen un papel que haga que cambie un poco el dibujo del partido. Pero bueno, de momento sí que es verdad que Aniquiladores pues lleva claramente la iniciativa. Juega Aniquiladores, que está firmando un sensacional debut en esta Prince Cup Sprinter. ¡El disparo! En dos tiempos va a ser para Martín Hidalgo. Adrián, que le habían anulado el anterior gol y quería, sí, y quería el suyo. Sí, sí, quería resarcirse, sin duda. Vamos a ver, parecía que la podía perder, pero aguantó bien el control de la pelota Gerard Pascual. La mueve el X Müller Team. Apertura banda izquierda. Balón que sigue moviendo ahora el X Müller Team, aunque Aniquiladores intenta ensuciar lo máximo posible esa posesión. Pelota en la división de ambos terrenos de juego. Hubo ahora falta. Balón servido en corto para que progrese, para que suba Gerard Pascual. Ojo ahí que hubo un rebote y va a ser córner. Córner para el X Müller Team. 6.5 para el final. 4.5. Para el gol doble. Vamos a ver. Como marque el X Müller Team un segundo gol, aún podemos tener jarana en el partido. Vamos a ver, el córner no ha sido bien servido. ¡Ojo! Ahora que no hay fuera de juego. Sale valiente ahí. ¡Ojo que recupera la pelota Aniquiladores! Ha robado el esférico. Lleva la pelota ahí. ¡Yarin! ¡Gol! ¡Pero Yarin! ¡Pero Yarin! ¡Vaya partido! ¡Está firmando Yarin Estetiu! ¡Que marca el sexto Aniquiladores! Otra acción de las que le gustan a él. Anticipar, robar, correr y finalizar. Marca Yarin Estetiu. Ahora sí, Aniquiladores 6, X Müller 1. Me gusta mucho este jugador. Desde el primer cuarto ya se le veían cositas y se está creciendo conforme va avanzando el partido. Tremendo. Tremendo lo de Yarin Estetiu. Ahí está el pase atrás. Jugando el X Müller Team. 6-1 en el marcador. Ya se le complica demasiado al X Müller Team el seguir compitiendo por el partido. Las cartas no aparecen, no hacen acto de presencia. Balón en la izquierda
Ahí está jugando Pablo Dávila, al centro de Pablo Dávila. La pelota sale con un guarda Nick Lauras, por lo tanto, córner. Bueno, pues minuto casi 35. Se va a venir el envío desde la derecha para el X-Buyer Team. El que está listo para golpear es Sescamps. Vamos a ver ese balón que va a llegar. Y va a ser pelota finalmente para el X-Buyer Team. Sí, sí, hay penalti. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Ahí está. Ah, sí, penalti claro, sí. Debió el blanco sobre Rocco Noguerón. Y bueno, pues el X-Buyer Team que puede meter el 6-2. Vamos a ver ese lanzamiento. Sescamps, gol. Marca el X-Buyer Team. Recoja la plata rápido, Sescamps. Son dos goles dobles. Bueno, a ver, la teoría es cierta. Son dos goles dobles. Vamos a ver, porque todavía queda tiempo para llegar al 38. E igual, con dos goles dobles, no empatas, sino que ganas el partido, pero también bueno. Es verdad que faltan las cartas. En el anterior partido ya hemos visto que ambos equipos no las han sacado. No sé si los entrenadores, con la experiencia de la Kings, Prince y demás, están muy conservadores, pero no se atreven, ¿eh? Bueno, pues ahí está jugando la pelota Aniquiladores. El balón por banda derecha. Ahí está el ataque en el costado diestro de Aniquiladores. Puede venir el recorte, que buena la acción. El toque con la punta de la bota, viene el centro y acabará yéndose fuera. Será saque de portería. Balón que va a tener el X-Buyer Team. Ahí tuvo lugar antes la acción del penalti. Ya se sabe que en el fútbol y en la Prince te despistas un momento y una acción de penalti. Así que nada, quedó aclarado. Y pena máxima que supuso el 6-2. Lo sigue intentando el X-Buyer Team. Le quedan 70 segundos hasta el minuto 38. Por un tercer gol. Aún puede haber chicha en el partido. Eso es lo que tienen que intentar hacer. Jugar de un lado para el otro. Con paciencia. Y seguro que alguna más tienen antes del gol doble. A ver ese balón largo. Atrapa la pelota Josef. Balón para el guardameta de Aniquiladores. Que no solo es que pare. Es que abarque con ese cuerpo y esa altura que tiene, sino que además, pues antes casi mete un gol impresionante. Balón que juega Aniquiladores. La entrega no ha sido buena ahora por parte de Adrián Martín. La mueve nuevamente el X-Buyer Team. Posesión para el equipo de los hermanos Buyer. Error ahora en el campo propio. El pase que ahí no fue precisamente a favor de carrera para Axel Barceló. Lucha entre Axel y Rocco. Va a ser saque de banda. Quedan 15 segundos. Y yo creo que aquí Aniquiladores sabrá gestionar lo poquito que queda. Bien blanco. Pase horizontal. El toque. La pelota va a quedar ahí para que la recoja Yarin. Ahí está Yarin. Sigue Yarin. Y es saque de puerta, pero no habrá tiempo de servirlo. Minuto 38. Y solo nos van a quedar los dos goles. Adiós. Arma secreta con el tiempo cumplido. Para Aniquiladores. Pero yo no sé si… Claro, a ver, depende de qué arma sea, sí que la van a poder aplicar, pero… Claro, me imagino que será un penalti o alguna cosa… Sí, sí. Un penalti, un shootout, algo de esto. Pues… Vamos a ver. A ver de qué se trata la arma secreta. Porque la han pedido ya en el 38. Puede ser que la hayan pedido tarde o porque no… Lo que pasa es que, claro, o sea… bueno, y ahora se pide arma secreta también en el X-Buyer Team. No sé, está siendo un poco surrealista esto. A ver qué golpe de guión nos espera con las armas secretas en caso de que sean armas secretas aplicables ya con el tiempo cumplido, que entiendo que sí, porque si no, no las pediría. ¿Dónde? Sí, pero la mano de Sikor, ¿este un poco más para atrás? ¿Sí o no? Pero espérate. Un segundo, estaba mirando. Está mirando la mano. Vamos a ver, suyo no debe. Sí, que puede entrar. Puede entrar en ese caso. Un poco más para atrás. Un poco más para atrás. Yo creo que lo están consultando. Sí. Vale. Se están revisando una acción, parece. Espera, están revisando si la petición de arma secreta ha sido dentro de tiempo. La del X-Buyer Team está claro que no. Pero la de Aniquiladores igual sí, por décimas de segundo.
Claro. Pero no sé si entra en tiempo. Un poquito más. Vamos a tener que sacar el bar del pulsador. Uno. A ver, otra vez. Un poquito más hasta que ponga el brazo él. Vale, Oscar. Oscar. Está en tiempo. Está en tiempo. Está en tiempo. Vale, entonces se aplica las dos. Josefa. Sí, te escucho, Oscar. Vale. Para tenerlo claro con el reglamento, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale. Vamos a ver la carta de aniquiladores. Sí. Vale. Y vamos a ver primero vuestra carta, entra en tiempo. Espera, Josefa. Y después vamos a ver la carta de que vale. solo será aplicada en caso de ser nueva carta. Vale, te comentamos, vamos a ver vuestra carta. La carta de Buller solo se aplicará en caso de que sea el robacartas, ¿vale? Ese es el reglamento, ¿vale? ¿Me enseñáis la carta, por favor? Sentaos. Porque por roba carta y lo que se va a discutir, dale con la carta, dale con la carta. Porque no puedo usarlo antes el roba carta. Joseja, bueno, soy yo. No puede pulsar, pero vale, es que Joseja, no vente aquí. Joseja, vale, otra. Vale. Como se ha aplicado fuera de tiempo, solo se puede aplicar si es el roba cartas, ¿vale? 6 meses con esto. Vale. Tenemos el roba. Vale, listo. Se roba. Vale. Es un penalti normal. Sí. Es un penalti normal. Cuando hay un roba. Caballero, estabas aplicando la literalidad del reglamento, nada más. ¿En qué área? Está bien, chicos, está bien. Sí, correcto. ¿En qué área? Si no, lo que es que sería. Penalti para Buller. Bueno, penalti a favor de Buller. Pues penalti para el X Buller Team. A falta del gol doble. Ojo con el 6-3. A ver, es muy difícil, pero aún hay partido, ¿eh? Lo decía Eric, dos goles dobles. Sí. A ver si lo van a cumplir. Madre de Dios. Un balón. Bueno, esto es un golpe de teatro bastante importante, ¿eh? Un balón. Balón blanco. Quiero balón decir, blanco. O sea, aniquiladores, blanco, se guarda el penalti hasta el final, que le da el pulsador. Pero vamos, en el 37, 59 y 9 décimas. Y luego, el X Buller Team tenía el robacarta, que es la única carta que puedes activar fuera de tiempo, porque es una carta reactiva a la que tenga el otro equipo. Y ahora tiene un penalti el X Buller Team. Vamos a ver ese lanzamiento. ¡Sesca! Que llega comprometido, pero no ha acabado al gol doble, ¿eh? Ojito, porque van a quedar 2 minutos. Y como el X Buller Team marque pronto, dentro de los 2 minutos, van a el final de partido va a ser una locura. Bueno. ¿Cómo va a arrancar esto? Tendrá lugar el saque pisadita en cuanto pasen los segundos y se apaguen los semáforos. Un gol de los Mini Buller pone esto al rojo vivo, eso. Madre mía. Increíble, increíbles trazas de cine, ¿eh?, en este final de partido. Balón para el X Buller Team. Ganan el primer esférico. Ojo, que me huelo que pueden ser 2 minutos de barrabasada, que diría Sergio Ferra. Vamos a ver el balón que lo tiene el X Buller Team. Juega la pelota Sescamps. Sesca abre a la derecha, recibe Bruno. Bruno abre todavía más a la banda. Rocco, centro de Rocco. A ver dónde toca ese balón, remate la media vuelta. Le queda Rocco, atrás. Bruno, se la cambia. Bruno. Madre mía, si se lleva ese balón. El cuero que va a ir al centro del campo. ¿Quién llega antes? Balón para aniquiladores. Vaya entrada abajo de Sesca, madre mía. Yo creo que no le tocó de lleno, pero la entrada ha sido fuerte, ¿eh? Sí, los Mini Buller que ahora. Parece que estos 2 minutos lo van a exprimir al máximo. Madre mía. 6-3, pero ya sabemos que en la Kings League con el gol doble no sería un 6-5, sería un 6-7. Y en esa remota, aunque no imposible, combinación, están confiando los chicos del X Buller Team. Juega aniquiladores. Falta para el equipo de Juan Guarnizo. Vamos a ver ese impacto con el cuero, pelota directa. Atrapa la pelota. Ahí Nico Navarrete, que va a servir rápido. Le va a pegar Nico. Balón.
balón que no puede llegar Rocco a él. Tiene que sacar rápido. Quedan 35 segundos. No sé si habrá descuento. Ataca el X Boyer Team. La pelota ahora que la estaba jugando en el centro del campo Bruno Blasio. Ojo a la combinación. Bruno, chuta Bruno. Atrapa esa pelota. Josep. Y aquí creo que se perdió el X Boyer Team. Su mejor oportunidad de darle salsa al partido. Hay que destacar el papel de Josep en todo el partido, porque no solo ha asistido, casi ha marcado y ha parado 3 o 4 balones. Sí, sí. Alucinantes, o sea, qué gran portero el que tiene aniquiladores. ¡Ojo! ¡Uy, el error! ¡Cuidado, que puede robar el X Boyer Team! ¡Vaya espeje de Josep, casi! ¡Se carga el videogol, ¡Casi que pagaron lo nuevo! No se lo piensa. ¡Gerard, saca la chequera! ¡Hay que pagar otro videogol! Vamos a ver. El balón que lo tiene en la izquierda, ojo al recorte. Es Josué. Ojo la contra. La pelota, ahora que la está moviendo. Aniquiladores, el centro. Ha pegado en un rival. Sigue atacando Aniquiladores. Corner. Vamos a ver. Vaya últimos segundos que estamos viviendo. Vamos a ver, saque de esquina. Aunque esto ya está muy, muy encarado para Aniquiladores. 6-3 con menos de 30 segundos. De hecho, ya son 20 los que quedan. Aniquiladores se va a llevar la victoria. El centro, segundo palo, el remate de cabeza. Se irá. Pues al final son dos. Al final son dos. Los minutos de añadido. De todas formas, no es mucho tiempo. Queda poco tiempo. Tendría que llegar el gol ya y, sí, y un milagro después. Sí, sí, básicamente. Algunos hemos visto en la. Sí, en la desde luego. Vamos a ver el ataque. Juega Aniquiladores. Aquí puede venir la sentencia. El balón que lo tiene y sale con él del área. Manu Segura. Buen balón. Ojo al ataque. El recorte, el disparo. ¡Vaya parada! ¡Increíble de Nicolás Navarrete! ¡Vaya mano ha metido! ¡Pelota al larguero! Esas paradas que se embellecen todavía más cuando el balón va después al palo. Tremendo lo de Nico Navarrete. Espectacular la jugada, el cambio de juego, el control, el golpeo arriba, la parada del portero. O sea, qué talento, qué nivel tiene esta Prince Cup. Tremendo. Sigue atacando a Aniquiladores, que está, yo creo que está gestionando muy bien los últimos minutos. Realmente el X Boyer Team tenía mucho corazón, mucho pundonor, pero al final el juego cerebral y los ataques los ha puesto Aniquiladores en este tiempo. Vamos a ver. Pelota que va a tener ahora desde la derecha Aniquiladores. El balón colgado, el despeje de puños, nueva posibilidad para Aniquiladores. El balón en la zona diestra y aquí se va a acabar. Final del encuentro, victoria Aniquiladores y clasificación a los cuartos de final. Veremos en qué posición porque tienen que jugar contra el Barrio. Pero bueno, son ya 3 puntos. El X Boyer Team después de 2 partidos no ha sumado, con lo cual termina último